Hola a todos, saludos cordiales, soy Junior Muñiz. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos autorizó hoy viernes el uso de emergencia de vacunas contra el COVID-19 de Pfizer para menores de 5 a 11 años de edad. La FDA autorizó dosis de tamaño infantil que solo consistirá de un tercio de la cantidad que se administra a adolescentes y adultos, con lo que hasta 28 millones más de niños estadounidenses podrían ser vacunados a partir de la próxima semana. Queda un obstáculo normativo más. El martes, los asesores del control o los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, harán recomendaciones detalladas sobre cuáles jóvenes deben vacunarse y se espera que la directora de esa agencia tome una decisión final poco después. Algunos países han empezado a utilizar vacunas contra COVID en niños menores de 12 años, como por ejemplo China, que acaba de empezar a vacunar a niños de 3 años. Pero muchos de los que utilizan la vacuna fabricada por Pfizer y su socio BioNTech están pendientes a la decisión de los Estados Unidos y los reguladores europeos apenas empezaron a considerar la dosis de tamaño infantil de las empresas. Con la acción de FDA, Pfizer planea comenzar a enviar millones de viales de la vacuna pediátrica con tapas anaranjadas para evitar confusiones con las dosis de tapa púrpura para todos los demás. A los consultorios médicos, farmacias y otros lugares de vacunación van a comenzar a llegar miles de estas vacunas. Los niños recibirán dos dosis con 3 semanas de diferencia. Aunque los niños corren menos riesgo de sufrir enfermedades graves o de morir a causa del COVID-19 que las personas mayores, los niños de 5 a 11 años se han visto gravemente afectados con más de 8.300 hospitalizaciones en todos los Estados Unidos, un tercio de las cuales han necesitado ir a una sala de intensivo y casi 100.000 han muerto desde que comenzó la pandemia del COVID-19 el año 2020. Esto según la FDA. Lo dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestra red social YouTube. Nuestro canal está para ti. Lo dijo Junior Muñiz. Y en todas las plataformas de redes sociales. Busca el nombre. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en 4 Calles Yauco, 787-913-0000.